Los beneficios son amplios para quienes buscan definir su situación militar y entre ellos está la bonificación económica mensual, una duración de 18 meses de servicio militar para hombres y 12 meses para las mujeres, computables para el sistema de pensión, descuentos y bonificaciones al terminar su servicio y recibir así su libreta militar de primera clase, entre otros. Los ciudadanos tienen derecho a un 30% de un salario mínimo mensual vigente, tienen derecho a vestido, alojamiento, salud. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esa bonificación que da el Ejército Nacional es completamente libre para el bienestar de nuestros hombres. Invitamos a los hombres y mujeres a acercarse al distrito más cercano. Durante los próximos días, los distritos de Santander, ubicados en Bucaramanga, Barranca Bermeja, Socorro y Barbosa, estarán atentos a recibir a los hombres y mujeres entre 18 años y un día antes de cumplir los 24 años de edad, para orientarlos en el proceso de incorporación. Los invitamos a que se acerquen, porque hay dos líneas de acción. La primera, hacer parte del Ejército Nacional por medio de unos exámenes psicofísicos que consisten en médico, psicólogo y odontólogo. Ahí vamos a generar una actitud o una no actitud. La actitud pues, va a ser parte de esta gran familia que es el Ejército Nacional y una no actitud para poder definir en segunda clase. Este proceso de incorporación con las fuerzas militares estará vigente hasta el próximo 17 de mayo.